Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marlene. Hoy les quiero compartir cómo preparar carnitas. Esta receta está súper fácil de hacer y quedan riquísimas. Así que quédense conmigo y empezamos. Aquí tengo los ingredientes listos para preparar las carnitas. En la cajita de descripción encontrarán la lista de todos los ingredientes necesarios. Aquí ya tengo el puerco cortado en pedazos grandes y lavado. Tengo la manteca, refresco de Coca-Cola, el ajo, sal, naranja, un pedazo de cebolla, clavo de olor, pimienta y hojas de laurel. Lo siguiente que hacemos es pasar una vasija suficientemente grande para preparar las carnitas. Vamos a poner el fuego a fuego medio y le vamos a agregar la manteca. En total estoy usando una libra de manteca. Vamos a dejar que la manteca se derrita y esté caliente. Ya cuando está derretida y caliente, lo siguiente que hacemos es pasar nuestra carne a la vasija. Voy a estar pasando de poco a poquito porque lo que quiero hacer es sellar la carne. Esto se va a tomar aproximadamente 4 o 5 minutos de cada lado. La vamos a estar volteando y queremos que esté un poquito doradita. Vamos a estar volteando la carne para sellarla de todos los lados. Como les digo, esto se toma de 4 a 5 minutos de cada lado. Cuando la carne ya está sellada, va a ponerse un poco doradita y la vamos a retirar. Y ahora vamos a seguir por sellar la otra parte de la carne. Ya que terminemos de sellar toda la carne, lo que vamos a hacer es pasar ahora toda la carne a la vasija. Me tardé aproximadamente 20-25 minutos en sellar toda la carne. Aquí ya tengo toda la carne en la manteca y le vamos a agregar los ingredientes que le va a dar un sabor riquísimo a las carnitas. Aquí le puse la pimienta, el clavo de olor, los ajos, cebolla blanca, hojitas de laurel. También le voy a poner el jugo de una naranja y le voy a agregar la cáscara de la naranja a las carnitas para que se cosa. Le vamos a agregar 12 onzas de refresco de Coca-Cola a temperatura ambiente a las carnitas. El refresco de Coca-Cola y la naranja le van a dar un sabor riquísimo. La Coca-Cola le va a dar un color muy bonito a las carnitas también. En una taza de agua voy a disolver 3 cucharadas de sal. La sal es totalmente al gusto y luego se lo vamos a agregar a las carnitas. Vamos a dejar que todo esto se cosa de 2 a 3 horas. Aquí ya pasaron 45 minutos y como pueden ver, la carne ya empezó a cambiar de color, pero todavía le falta. Queremos estar moviendo las carnitas cada 10-15 minutos para que no se vayan a pegar porque la soda va a empezar a caramelizarse. Después de 2 horas, las carnitas ya están listas, están doraditas y muy suavecitas de la parte de adentro. Miren qué ricura. Ahora vamos a pasar todas las carnitas a un plato para servirlas, para poder disfrutarlas. Miren qué hermosura y están riquísimas. Así es como quedan las carnitas. Como pueden ver, es una receta súper fácil de hacer, pero sí se toma un poquito de tiempo. Miren qué delicia. Quedan doraditas de la parte de afuera y muy suavecitas de la parte de adentro. Se deshacen. Ahora nos vamos a preparar un taco para disfrutar estas ricas carnitas. Las carnitas las pueden hacer cualquier día de la semana, la pueden hacer para una comida familiar. Como pueden ver, está súper fácil de hacer y quedan riquísimas. Bueno amigos, esta es la receta del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme. Buen provecho.